Bandita Radio. Señal binaria en tus oídos. Hola, ¿qué tal, banda? Les habla el hijo de Máscara Sagrada. Y pues estamos aquí, Ileana So, que este martes sí se tomó la disposición de venir porque andaba de viaje, andaba bronceándose. Y hoy sí está aquí con nosotros en Rapsodia Sagrada. Y pues otro martesito más, Ileana. ¿Cómo te fue en tus vacaciones? ¡Cuéntamelo todo! ¿Qué tal? Pues un martes de Rapsodia Sagrada, ya estoy aquí, ya llegué. Andaba un poco perdida, pero ya aquí estamos, de regreso, muy contenta de poder estar con ustedes en este programa. Y bueno, pues hoy tenemos cosas muy, muy, muy interesantes que han estado pasando. Hola, ¿qué tal, banda? En torno de, pues, la música, la lucha libre, el arte y tantas cosas. Pues así es, vamos a empezar este programa rapidísimo porque hoy tenemos invitados, ahora sí estamos saturados de invitados, pues vamos a pasarla bien el día de hoy, Ileana, así que, ¿qué nos cuentas para el chismecito del día de hoy? El chismecito del día de hoy, fíjate que se anunció justamente que Paul McCartney, pues una de las grandes leyendas vivientes dentro de la música, el exintegrante de los Beatles, anunció justamente un concierto en México para el próximo martes 14 de noviembre en el Foro Sol. Y bueno, pues causó mucho revuelo en redes sociales porque los aficionados reportaron cómo fue la dinámica para adquirir estos boletos y bueno, en preventa especial, pues arrasó en menos de 20 minutos para que los boletos se acabaran. O sea, fíjate que hizo más, el tiempo fue más rápido que lo que pasó con Taylor Swift y bueno, pues muchos aseguran que es un concierto muy esperado por muchísimos fanáticos. Ahorita solamente se anunció una fecha, no sabemos si va a haber más de Paul McCartney. Oye, sí, y aparte de este concierto pasado de Taylor, hubo gente que se quedó fuera del Foro Sol, que estuvieron en los puentes, estuvieron bailando, trajo o impuso la modita esa de pulseras, de compartir pulseras de amistad y mensajes así muy, muy chidos, y sí lo estuve viendo, ¿no? No soy muy fan, pero sí estuve viendo que causó mucho revuelo. Sí, Taylor Swift ha hecho, pues, yo me imagino, no sé si me atrevo a hacerlo, pero lo voy a hacer, esta comparativa de lo que hacía Madonna hace muchísimos años, lo que generaba aquí en México, cuando decían Madonna va a estar en México, bueno, pues la gente se volcaba, generaba toda esta emoción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora con la llegada de Taylor Swift, que creo que más o menos es un fenómeno parecido a nivel mundial. Sí, pues yo creo que artistas pues se quedan para la historia, como mencionas a Madonna, y también las nuevas generaciones vienen a eso, ¿no? A plantar bandera y a quedarse pues para mucho tiempo. Y espero que esta chica sea ese caso. Yo creo que Madonna ha pasado año tras año y tiempo tras tiempo, y las canciones de Madonna se siguen escuchando y siguen ahí. Pero también va a haber, pues es que vienen conciertos muy buenos, Ileana. A ver, cuéntamelo todo, ¿qué otro concierto viene? Vienen conciertos muy buenos, yo sé que van a decir, y los Temerarios, ¿qué chingos hacen aquí, no? No es un programa de rock, pero es un concierto, concierto que ya vendió todos los boletos. Te faltó decir Bronco. Bronco también va a estar. Ah, también Bronco. Ahora en septiembre. Y también pues ya más para acá, va a estar Ricky Martin el 20 de septiembre. ¿Qué tal? Y ese también suena bien para no perdérmelo, ¿eh? Oye, fíjate que vi, ahorita que dijiste Ricky Martin, como que trae un concepto ahí como diferente, porque no va a ser el clásico concierto normal, trae, creo que viene acompañado de orquesta, es una onda como muy sinfónica. Yo creo que Ricky Martin siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Por, tiene mucho que no se presentaba en concierto. Yo creo que si va a volver a presentar un concierto, pues yo creo que va a ser algo que pues la gente no espera, y es un concierto de calidad, y sobre todo que creo que le mete demasiado espectáculo y eso es lo padre, ¿no? Aparte que Ricky Martin pues también ya es un contemporáneo, como
Como como Madonna. Ah, yo pensé que como tú entendías. Como tú entenderás. Bueno. Bueno. Oye, pero a ver, yo no lo dije, lo dijo ella, ¿okay? Aclaro para que no vaya a haber que al rato voy a tener aquí afuera de la radio unas marchas ahí de tus comadres de la bandera morada y que yo dije y que no sé qué. No, ella lo dijo, ¿okay? Exacto. Oye, pero pues, ¿qué es tu rola de Ricky Martin que seguramente cantarías? Pues ahorita estaba cantando, ¿no? A ver, ¿cuál? La de Vuelve, que sin ti la vida se me va. La vida loca. Ah, la vida loca. Yo creo que hay varias rolitas que están chidas. Oye, a mí me emocionaba chidas. Mucho también de repente la de la Copa, ¿no? La del Mundial, ¿no? También sí, vida, también. Bueno, yo tengo más grabada la vida loca y la devuelve, porque era cuando pues, uno estaba chavalón en la pubertad y eran las que te llegaban, ¿no? Cuando te divorciabas en las kermeses de la escuela. Eso no pasaba, o sea, nadie se divorciaba en las kermeses. Ah, claro que sí, te casabas y te divorciabas para irte a casar otra vez. Ah, creo que no. Pero bueno, ya vamos a dejar los temas de las kermeses y Ricky Martin y Paul McCartney. Fíjate que el fin de semana me tocó ir al evento de Tacos, ahí en el Monumento a la Revolución. Mm. Estuvo exquisitamente la experiencia, deliciosa. Más de 100 taquerías juntas. Y bueno, por ahí estuvieron tocando algunos conjuntos musicales, estuvieron regalando ahí algunas cervecitas sin alcohol, y bueno, de tacos no parabas, o sea, de todo todavía. Sí, por ahí te vi ahí publicando tus ricos tacos con alguien innombrable como lo es el brazo, un saludo al brazo, y bueno, pero ¿qué puedo decir? Lo llevaste a su mero mole al señor, ¿no? A los tacos. Pues muchas felicidades a los organizadores de este evento. Chilango estuvo ahí de organizador y bueno, obviamente el Fomento Turístico de la Ciudad de México, que fue parte de este evento. Algunas taquerías que a mí me gustan mucho estuvieron presentes. Pasamos a saludar también a nuestros amigos de Taquería Chabelo, que pues ya sabes que es una icónica taquería de la lucha libre. Así que saludos a todos nuestros amigos taqueros. Pues un saludote y pues vamos a un corte y ahorita regresamos con nuestro primer invitado. Sin antes mencionarte, ¿sabes tú, Liana, qué es la criptorromance o el criptorromance? ¿Sí sabes? ¿Te suena? No, criptorromance no sé qué es. Pero... bueno, ahorita que regresemos del corte te explico. Ok, pues ya estamos de regreso y ya están aquí nuestros invitados. ¿Qué te parece si los presentas? ¿Por qué siempre me dejas a mí lo más difícil? De verdad me deja lo más difícil porque... pues aquí a mi mano derecha está Metli. Es que me deja nombres bien difíciles. Pero bueno, está aquí con nosotros nuestra amiga Metli y él, un representante de un grupo que viene pues muy fuerte llamado Rabietas. Y pues vamos, nos van a contar un poquito más de lo que es. Hola, ¿qué tal? Un gusto a todos. Gracias por el espacio. Yo soy Chucho Rabietas y vengo en representación de la banda Rabietas. Somos una banda de rock and roll de la Ciudad de México, pero específicamente del Estado de México, de Ecatepec, de Ecatepec de Morelos. Bienvenido, Rabietas. Gracias. Metli. Hola, ¿qué tal? Mari Carmen. Un gusto. Y gracias por el espacio que nos dan para estos chicos, estos proyectos que se vienen. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Fíjate que ahorita que decías Rabietas, y desde que vi el promo dije Rabietas, me suena como las rabietas que de repente hacen los niños chiquitos, ¿no? El hijo de Máscara Sagrada. Ah, sí, cada 8 años, cada 8 días las rabietas que me hace aquí el señor, es correcto, ¿no? Exactamente, el nombre yo se lo puse realmente por mi carácter, debo decir que hago mucha rabieta, mucho berrinche, pero no ya como niño, sino lo quiero transformar al rock and roll y de ahí van las letras que escribo, de ahí va el tipo de música que hacemos, es música rabiosa, es música de protesta, es rock and roll, vaya, y de ahí viene el nombre, sí proviene de ahí. Okay. Es que de
normalmente todos los que bueno, venimos de Catepec somos así. O sea, tienen esa característica es algo muy particular. Claro, claro. Está el cero miedo, está Fénix, está el hijo de máscara sagrada, está Rabietas, está. O sea, hay varios y todos tenemos ese estilo. Ese estilo de hacer las rabietas. Pero fíjate, hablando de rabietas, y ahorita me evoco justamente, pues un tema que ha estado bastante fuerte, que se ha dado tendencia, que se ha incrementado bastante la depresión. Pues es considerada como un trastorno mental justamente en donde te baja el estado de ánimo, los sentimientos afloran, la tristeza, justamente también hay alteraciones en el comportamiento humano, ¿no? Y creo que se ha ido pues sumando, se han hecho más personas que sufren de depresión. Así es, pues yo creo que es algo, es que digo, son diversas cosas. Y es algo que también está como que atacando a mucha juventud hoy en día, ¿no? Una de ellas pues es el estar muy triste o la tristeza, son como que síntomas, la pérdida del hambre, el que te sientas a veces muy cansado, que no tengas ganas de hacer nada, que solamente quieras estar encerrado, pues son síntomas, ¿no? De la depresión, y que a veces esos síntomas pues te llevan a hacer locuras, ¿no? Exactamente, no sé ustedes cómo han percibido la depresión, se han deprimido, les ha dado etapas. Yo creo que sí, es un tema muy importante. Yo he visto casos más cercanos y yo creo que lo que les puedo decir a lo mejor es un gran consejo como madre que soy. Que tengan atención con los adolescentes, porque de repente los ves bien, normales, y varios casos cercanos a amigos, pues se han ido sus hijos porque tienen depresión y no se dan cuenta. Entonces, creo que es importantísimo también el generar en nuestros hijos esa parte de que su autoestima día a día, ¿no? Ellos crezcan, ellos realmente se valoren, ¿no? Como que es esa parte, no porque los veamos ya adolescentes, no. Yo creo que es esa parte de. Por ahí un amigo mío me dijo, con amor todo se logra. Y creo que es muy importante en las familias el tener esa parte, el amor, la unión, la comunicación. Claro. Exactamente, esa parte muy importante de tener la comunicación con los seres queridos, sobre todo. Necesitamos darnos, como lo menciona Mari, amor. Hay que hacer cosas que nos ayuden, que unan los lazos familiares, creo yo, y escuchar a las personas, y también como ser escuchados, o sea, también lo necesitamos, y creo que es una línea muy delgada en la cual se puede romper, que alguien pudiera decir, es que solamente se está haciendo tonto, ¿no? Está triste, pero puede salir de esa, pero puede ser que no. Puede que se vaya al abismo. Hay que ser muy puntuales. Sí, muchas veces se piensa que solamente quieren llamar la atención, ¿no? Y realmente pues uno no pone atención a ciertas cosas que pues lamentablemente a veces terminan mal. Sí, justamente en un ratito más, el Hijo Máscara Sagrada y yo vamos a estar en una conferencia de prensa justamente apoyando, porque van a hacer una caminata de las víctimas de padres y madres y familiares que han tenido suicidios, familiares que se han suicidado. Y este tema, pues sí es muy delicado, lo decías, es una línea muy delgada. Muchas veces no sabemos esos 3 minutos o esa sonrisa o ese te escucho puede cambiarle la vida a alguien. O sea, es impresionante porque en ese momento de depresión pueden cometer actos que pues, pueden terminar con la vida. Pues sí, así es, pero vamos a ver qué nos puede contar Metzli de qué traes de eventos. Me parece que traes varios eventos en puerta, organizas eventos, traes varios grupos de distintos lugares y ahorita pues traes varias fechas ya en puerta. Okay, pues bueno, la que tenemos ya muy cerquita, aquí Jesús ya, mira, súper, ya trae bien. Pues es un evento que traemos el 16 de septiembre en el Club Dada, una noche mexicana de rock. Yo te ayudo con este. Claro, que vamos a estar por ahí a las 7:30.
el día 16 de septiembre. La verdad va a estar muy padre, muy interesante. Vamos a tener por ahí a algún invitado sorpresa, que ni ellos saben tampoco. Así que, pues muy atentos y los esperamos el 16 de septiembre en el Dada. Y bueno, ese es parte de, ¿verdad, Chucho? ¿Algo que quieras agregar? Así es. Voy a tocar y vamos a alternar nosotros como rabietas con una banda que se llama Memorama MX, y ya lo dijo aquí Mari. Vamos a tener por ahí un invitado sorpresa, un padrino, algo que nos impulse también, que nos dé más energía para seguir haciendo rock and roll. Y pues el club está en la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma, Dada X Club, y los esperamos a partir de las 7:30 de la noche. Ahí viene, en esta publicidad vienen todos los teléfonos, y esta está ya publicada en todas nuestras redes sociales. Por favor, escuchen nuestra música. Está la invitación, Noche Mexicana de Rock, 16 de septiembre, 7:30 p.m. Dice, el rock no ha muerto, el rock ha vuelto. Entonces, viene Memorama y Rabietas juntos, tocando en este evento. ¿Hay un cover? ¿No hay cover? Sí, hay un cover de 100 pesos, me parece. Preventa, 100 pesos, y el día del evento, 150 pesos. Así es. Pues no está nada mal, ¿no? La verdad es que está súper bien, y aparte hay mucha banda rockera que va a asistir, a echar el cotorreo y... Se la pueden ir a curar. ¡Claro! Pues el 16 de septiembre. Dan el grito y los esperamos el 16 para que se la curen con nosotros, ¿no? O sea, que sigue la fiesta, o sea... Bueno, los esperamos en vivo. 16, 17 y 18. Oye, ¿es sábado entonces? Sábado. Sábado. Oye, ¿y dónde se puede escuchar Rabietas? ¿En Spotify, YouTube, todas las plataformas de música? En todas las que mencionaste, precisamente. Ahí estamos en todas las plataformas, Rabietas MX. Estamos nosotros promocionando un EP que se llama Historias Ficticias. Nosotros hemos subido 3 tracks, 3 de 7, que esperamos ya en este año queden todas arriba. Y estamos promocionando una canción hoy día que se llama Nuestra Voz también. Y tenemos un sencillo que se llama Demonios Internos, y el segundo sencillo se llamó Al Carajo. Así que escúchenla. O sea que la verdad es que hay mucho material que escuchar, y sí, pues ahí se los encargo mucho, búsquenlas en todas las plataformas de música. Así y pues es. Vayan a este evento el 16 de septiembre, vayan a dar el grito, vayan a emborracharse, no dije emborracharse, vayan a relajarse, perdón, y pásensela súper bien. Por favor. Oye, algo importante, queremos dar 5 pases para ustedes, para Grita Radio, 5 pases, ¿qué quieres? ¿Quién se los gana? Tú dime. ¿Qué tienen que hacer? Acabo de mencionar los 3 sencillos que tenemos arriba. Las primeras 5 personas que escriban a las redes, ya sea de Facebook o de Instagram de Rabietas, por vía mensaje o en el feed, no, como sea, pero las primeras 5 personas les vamos a regalar esos pases, por favor. Que nos mencionen los 3 sencillos que tenemos arriba, ya en plataformas digitales. Ahí está la dinámica. Pues ya está, el mensajito, y sobre todo pues si quieren ir a este gran evento el 16 de septiembre, gánense sus boletos, y ya sea que manden mensajitos al Face de Rabietas o aquí al Grita Radio, también se les puede contestar y se los hacemos llegar. Por supuesto. Sale, vale. Entonces, ¿vamos a un cortecito, Ileana, o no? Vamos a un cortecito y regresamos. Hola, banda, pues ya regresamos otra vez aquí con Rapsodia Sagrada y con nuestros invitados, Ileana Zoe. Pues ahorita nos estábamos riendo un poco porque me preguntó qué música venía escuchando yo ahorita, y pues yo le dije, venía escuchando a Bronco, y se empezó a reír. ¿Qué? No está bien. Bueno, la sinceridad ante todo, ¿no? O sea, digo, no tiene nada de malo. Fíjate que ahorita que dices Bronco, no lo voy a decir de manera despectiva, porque creo que es un grupo que, híjole, ha puesto el nombre de México muy alto en todo el mundo, y bueno, muchísima gente pues lo sigue, ¿no? Así que para todos hay gusto. Si te gusta Bronco, yo no tengo problema. Al ratito te cantas la de Adoro, que no quede huella. Pues de una vez. Si quieres, hacemos un dueto. Lo que pasa es que le puse ahí, se conectó y inmediatamente salió esa canción y ya. Pero no es porque me guste al 100% Bronco, no. Okay. Y luego le cambié, pues estaba la de Vuelve de Ricky Martin, y pues
Todo. Oye, qué buen mix. Estaba muy conectado a lo que iba a ver hoy aquí en el programa. Qué buen mix. De repente hacía algunas playlists que pones en Spotify. De repente y ahorita me subo al carro, ¿no? Y le pongo y ya aparece el cartel de Santa y así sucesivamente. Tengo una buena rocola en el carro. ¿Y qué, por ejemplo, qué venías escuchando tú ahorita de camino? Yo la última rola que escuché en mi playlist fue Signos de Soda Stereo. Signos de Soda Stereo. La rola Signos. O sea, ¿sí te gusta como esta onda del rock? De Soda Stereo, de los 80, 90. Es 100% rockero. Sí, por supuesto. Debo confesarles que no escucho regularmente rock. Suena extraño porque hago música de rock, pero quiero salirme un poquito de ese género y quisiera no copiar, quisiera tener mi propio estilo. Entonces escucho música variada, en realidad escucho música clásica, pero también por ahí puedo escuchar, no sé, algunas baladas, no lo sé, pero trato de alejarme del rock and roll. Oye, imagínate, está chido ese costra. Él es rockero, toca rock, y que ponga clásico así como para relajar. Sí. Y estar todo el día relajado, o sea, está chido, ¿no? No, pues es que... Porque ya cuando sube al escenario, ¡pum!, se transforma. Se transforma sí, totalmente. Exactamente. Es que es música, en realidad, bueno, yo como músico, es música, a mi parecer, música oscura. O sea, tiene unos pasajes muy, muy, muy densos y a mí me hace viajar y eso me hace escribir y me hace crear música de rock and roll ya trasladándola a mi género, ¿no? Que es mi predilecto, pero no quiere decir que es lo único que escuche. De hecho, voy a hacer una pequeña connotación, digamos. Yo soy fan de Los Tigres del Norte y desde niño siempre me encantaron y ese es uno de mis impulsos para poder ser músico. Amo esa música, me gusta mucho y me siento orgulloso porque pues son mexicanos, ¿no? Claro, parte de nuestras raíces. El norteño es un género que también me gusta. Pues saludos a los Tigres del Norte, saludos. Si es que nos saludos. A ver si un día me invitan a cantar. ¿No? Nos ven de casualidad por Grita Radio, pero le mandamos saludos a los Tigres. Pero sí, sí creo que para llegar a lo que tú dices, para componer tienes que tener conocimiento de muchos elementos musicales, ¿no? Creo que el no encasillarte, eso te puede ayudar muchísimo. Te abre puertas, puertas que a lo mejor no puedes descubrir en el propio género del rock and roll, ¿no? Y progresiones, hablando ya un poquito más de términos musicales, progresiones que a lo mejor nunca había escuchado en el rock and roll y en la música clásica me hicieron que los adaptara o que fueran mis influencias para poder hacer el tipo de música que yo realizo. Está muy chido. La neta, no había escuchado a alguien así que dijera, oye, yo toco esto y cuando estoy relajado, pues escucho música clásica. La música, ¿qué crees? Que a mí me encanta la música clásica, me encanta Vivaldi, me encanta Mozart. Me ponen en un mood, no sé, diferente, ¿no? Me gusta mucho el rock, pero también... la música clásica, pero hoy no venía escuchando ni Vivaldi ni rock. Justamente venía escuchando a Morrissey, que es que va a estar en concierto justamente el 10 de septiembre, entonces por todos lados lo están ahorita poniendo. Claro. Entonces, en la radio venía escuchando esa rolita, pero tú, ¿qué venías, por ejemplo, escuchando ahorita de camino? Pues yo venía escuchando un poquito porque me mandó Madre Noche, que es una de las bandas que vamos a tener en la gira noviembre-diciembre, y me mandó canciones nuevas, entonces estaba escuchando un poco de su música que viene, muy interesante. Eso venía escuchando. Sus letras, les va a gustar, estén atentos. El evento, ese es su evento justo, ¿no? El 16 de septiembre. No, el otro. El otro. La gira, justamente de estas. Pues que nos cuente, cuéntanos, güey. Yo aquí te agarro, tú cuéntale de los proyectos que traes en puerta, y yo aquí los... Pues yo creo que ya la próxima semana ya vamos a subir varias fechas. Ya lo comentamos ahorita justo más con Chucho, con Samo de Memorama, con Madre Noche y con Licano. La próxima semana ya subimos fechas para que estén al pendientes. Lo que sí les puedo decir es que el cierre de la gira, la verdad, va a estar muy padre, muy bonito. Vamos a mezclar lo que es cultura con el rock, con lo que... Y muchas sorpresas más, muchos invitados. Entonces, acompáñenos, la gira empieza noviembre, diciembre, estén por ahí atentos a las fechas. ¿Cuántos grupos traes? Claro.
Empezamos con las cuatro, que son, bueno, la gira es Más Allá del Horizonte, que llega Madre Noche, Licano. Madre Noche es una banda argentina, Licano es una banda ecuatoriana, okay. Rabietas y Memorama son nuestras bandas mexicanas. Y bueno, sí, alguna otra banda que realmente se suba a este proyecto, pues bueno. Claro, serán bienvenidos. ¿Y tus redes sociales para que la gente vea? Mezlicitli, así como ven, esas manitas, esas alitas, es totalmente Mezlicitli. Ahí está todo, junto con las redes de Rabietas, Memorama, Madre Noche y Licano. En todos está, ahora sí que estamos compartiendo toda esta nueva información día a día. Oye, y una pregunta, si por ejemplo ahorita nos están viendo, no sé, chavos que están iniciando a tocar rock, que están iniciando su banda y quieren empezar a pues a tocar en distintos lugares, ¿te pueden llamar a ti para tocar puertas y todo eso? O sea, ¿funciona sí, claro, como, con gusto. Como promotora tu página? Claro, nosotros algo que porque se hizo Mezlicitli es una, apoyando a las grandes leyendas del rock nacional, que bueno, empezamos como con nuestras leyendas vivientes, Javier Batis, Kenny, y bueno, muchísimas más que serían, no acabo de mencionar, pero muchísimos. Y también apoyamos a las nuevas generaciones. Creo que es importante porque son las que continúan para en algún momento de su vida, quienes realmente les guste, quien realmente estudie, que eso es importante, pues bueno, puedan ser esas leyendas, ¿no? Oye, así pues es. Está padrísimo el apoyar a estas bandas. Ahora yo lo voy a agarrar. Oye, estaba viendo, me llamó mucho la atención, estaba viendo ahorita el cartel, te lo firmó Sergio Arau. Ah, ese sí, que estuvimos con él en el anterior evento. Sergio Arau. Pues muy también, buen show, la verdad. Trae ahorita justamente un show, ¿no? Muy padre. Con música clásica. Con música clásica, así ¿no? Es. Está haciendo... Se llama Tocada y Fuga, si... Tocada si, y Fuga, así es. Si no estoy equivocado. Súper buen show, ¿verdad? Pues aquí está el dato para que vayan, inviten. Así es. Vayan, inviten, visiten la página, le den like y pues de antemano, pues muchísimas gracias por venir aquí con nosotros, un gustazo conocerlos y pues ojalá estemos en contacto para próximos eventos que vamos a tener ahí también con Mezlicitli y ahí también va a haber rock y lucha libre. Ese no te lo conté, pero luego así te lo es. Cuento. Luego me ya anunció eso. Que vamos a hacer ahí equipo. Ya dio el preview, pero bueno, muy bien, son las primicias. Pues, pero pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero se la hayan pasado súper bien. Gracias. De lujo. Y pues vamos. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Sus redes sociales por último para que. Sí. Rabietas MX nos encuentran en todas las plataformas, en todas las redes sociales, tal cual. Mezlicitli, súper conocido. Mezlicitli y ya. Ya saben, las salitas súper conocidas. Así que creo que muchos nos ubican por esa parte. Excelente. Pues vamos a un corte y regresamos con nuestro siguiente invitado. Pues ya regresamos con nuestro siguiente invitado, Ileana, y yo hace ratito te comentaba. Bueno, antes preséntalo, ¿no? Es que es rudo y pues me incomoda un poco, pero preséntalo. Ok, pues ya estamos de regreso y tenemos a nuestro invitado del día de hoy, el hijo del zumbido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, pues aquí, gracias por su espacio. Y pues, por su espacio. ¿Por qué? No, por nada. Es el... Señor. El señor del el que heredó el famoso va del chacarrón. ¿Chacarrón? Así es. Ay, por eso me puse aquí en medio justamente, porque cualquier cosa, miren, yo así, no. Salgo. No, fíjate que el otro día hicimos equipo y pues salió ahí todo muy bien, se portó bien el señor y pues todo bien. Pero oye... Te comentaba hace ratito que si sabías que era el criptorromance. No sé, que se oye como algo de romántico, romanticismo, pero... Yo creo que sí se va a identificar. A ver, ¿tú sabes lo que es el criptorromance? Él sí va a saber. Es una palabra inventada del señor. No. es algo que le ha pasado mucho al señor que está aquí presente. Y les voy a contar, muy rápidamente. Bueno, esto se trata... Hoy que pues todo está de moda en las redes sociales, pues mucha gente se aprovecha de eso, te manda una solicitud, por ejemplo en el caso de Zumbido, pues le mandaron una invitación y fue alguien pues que le llamó la atención al señor, que tenía buen estatus social, entonces le empezó a hablar al señor al oído y bueno, le escribió bonito y Zumbido
cayó. Te confundes. Cayó redondito. Es un ejemplo, es un ejemplo. Okay, 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 es un ejemplo. Okay. No, no, quiere, dije, es un ejemplo. ¿Qué le pasó? Por eso no, dije, no, no. Oh. No, diría, oye, diría, oye, por ahí, diría. Es... Y su esposa está escuchando. ¿Es cierto? Exacto. No me lo contaste nunca. No, 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 no. Es para que tu esposa lo entienda. Bueno, voy a contar, a ti, no, sí, no, a mí, voy ¿verdad? A contar el, este chismecito en primera persona para que todos lo entiendan. Porque si no al rato tu esposa también te va a reclamar. Sí, sí, también van a madrear a mí. Bueno, a mí no, bueno, me el punto es que es algo que le pasó a él. Se le dice cripto romance porque pues las personas que se dedican a este tipo de situación, que al final de cuentas es una estafa, pues te envuelven en pues prácticamente en una relación donde pues al final terminan seduciéndote y sacándote dinero, ¿no? Que es lo más cañón. O no sacándote dinero, pero pues te meten en problemas y al final pues terminas endrogándote horriblemente, ¿no? Yo creo que es algo que hoy en actualidad está dando mucho en las redes sociales y hasta en las noticias está saliendo, que pues la gente tenga mucho cuidado, ¿no? Con las redes sociales que manejas y sobre todo pues qué aplicaciones abres, ¿no? Porque la mayoría pues son 100% estafas y pues la gente pues ya... No, es que las estafas están a la moda, es lo de hoy. A mí de repente me llegan solicitudes así de musculosos, bien guapos, de otros países, ¿no? Y de repente te metes así como que al perfil y ves como que muy extraño todo. Hay gente que me ha llegado de otros países que me pide que invierta. Estaba también de moda que invirtieras en una petrolera y que si metías 3,000 pesos te daban 80,000. Entonces, entiendo que la situación a veces es difícil y te emocionas, ¿no? Dices, ay, bueno, pues meto 3,000 y me dan 80,000, dime en dónde y ahorita corriendo voy. Entonces, justamente estas estafas, pues ya sea a través, ya lo decía él, a través del romance o ya sea a través de que pues te seduce el dinero, no necesariamente. No sé si te ha pasado algo no, así, no alguna estafa. Me han marcado, eso sí, recibo llamadas y, oye, que yo no soy tal persona. No, que hablamos de tal persona que tenemos a tu hija y así puras cosas que dices, no. Pues, es, que es más, mi hija también está grande. Como que eso es como que más inclinadas a la extorsión. No, sí. Y pues hace poco también yo creo que vi en las noticias también de un tipo que también entró a una aplicación de esas de que inviertes dinero. Y él decía, es que pues yo inicié invirtiendo 200. Y a las 2 horas ya tenía 700. Uh-huh. Y vuelves a invertir los 700 y ves que recibes el doble, el triple. Claro. Entonces, obviamente, pues van envolviendo a la gente hasta que el chavo, de tanto que estaba invirtiendo, le pedían que invirtiera arriba de 10, de 15, de 20, y hubo un tiempo pues que ya no pudo. Ya no le devolvieron. Y al final, exactamente, y al final le dijeron, ¿sabes qué? Si no inviertes cierta cantidad a las 3 de la tarde, pues pierdes todo tu dinero. ¿Qué tal? Entonces el chavo perdió pues, cerca de 100,000 pesos. Wow, no. Y ya, o sea, se olvidó de su dinero, pero fue por este tipo de aplicaciones. No. Bueno, ¿y a ti te ha pasado algo así? No, yo no. Yo, gracias a Dios, no tengo necesidad de pedir. No, pero las estafas. Pero ¿alguna estafa? ¿Extorsión? No, yo creo que... Siempre estás alerta. No alerta, no, pero yo creo que te das cuenta, ¿no? De los mensajes que te llegan. Tal vez me ha pasado que luego me han escrito por Messenger o cosas así, diciendo cosas que dices, no, pues no cuadran conmigo, ¿no? Claro. Y prefiero no contestar o borrar la conversación o simplemente bloquearla. Ahorita lo que también he visto que de repente ponen post y gente conocida que les roban su fotografía y de repente se meten a WhatsApp, le escriben a sus contactos de cómo lo sacan, quién sabe. Sí, los hackers. Pero dicen los que están pidiendo prestado dinero, entonces... Pues, ¿cómo, no? O sea, es esa forma de extorsionar. Yo creo que eso lo hacen por medio de un link, porque me han llegado link y luego te dicen, no, no lo abras, no lo abras porque es virus o es no sé qué. Sí. Te jalan todos tus contactos, ¿no? Yo jalan creo. Cosas o no sé. Sí, o simplemente te envían un mensaje y pues tú al abrirlo simplemente ya les diste acceso a tu teléfono. Entonces, yo creo que hoy en día la verdad es que sí hay que estar muy... muy alerta en tanto en las llamadas, tanto en los mensajes, y pues más que nada tener
muy claro, pues, ¿quiénes tienen tu número de celular? Claro, y este es un llamado también a la gente, pues, ya mayor de la tercera edad, porque yo vi en Netflix un documental justamente de los extorsionadores, están en algunos países sudamericanos, y lo hacen a la gente mayor, que se siente sola, que tiene ciertas circunstancias, y le piden dinero. Hay gente que son pensionados y toma. Y caen, ¿no? Porque se emocionan, y entonces les mandan dinero a estas personas. Hasta les han mandado, les dicen, no, pues si tú me mandas $1,000 o $500 en este momento, tú te voy a dar un tal carro, ¿no? Y hasta les mandan la llave del carro. Está el documental en Netflix, les mandan la llave del carro del BMW, del Mercedes-Benz, pero cuando te llegue la llave me tienes que mandar tantos miles de dólares. La gente recibe la llave del carro, manda los dólares y santo, que nunca lo vuelven a ver, ni el carro, ni los dólares. Llave falsa. Entonces, yo creo que hay que estar atentos, nadie está exento, cualquier edad, hay que cuidarlos. Pues sí, y bueno, Zumbido, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal va esa carrera luchística? Pues a mí, gracias a Dios, tengo funciones, tenemos programas pendientes. Aquí con el señor acabo de tener compartir el ring con él, porque nunca había tenido el gusto de compartir el ring con el señor, pero de parejas. Ah, okay. Acláraselo también a tu esposa, ¿eh? Sí, porque no quiero problemas. Intimidades aquí, no, por favor. No. Esas en vestidores. No, tampoco. ¿Qué te pasa? Estoy cotorreando. Hemos compartido, ¿va? Sí, sí. Y pues gracias a ese día. Excelente. Hemos trabajado juntos y todo perfecto. ¿Ahorita dónde estás luchando? Ahorita tengo funciones en el Estado de México, Puebla. Voy a San Luis también. El 29 voy a Puebla también otra vez. Y Tultitlán, la más cercana es en Tultitlán, es el 17 de septiembre, creo. Ah, no, es Coliseo Imperial, no creo que algo así. El 10 de septiembre. Esa es la más cercana. Ni me acuerdo quiénes son los que están ahí, pero por ahí sí, creo que sí. Es que hay en fechas ando medio perdidos. Pero sí, ahí estaremos el 10 de septiembre en Coliseo Imperial, creo que se llama. Y pues gracias a Dios ha salido trabajo, estamos bien de salud, que es lo importante, y pues aquí andamos, a ver si se me da el gusto otra vez de trabajar juntos, porque aquí luego sí, mira. No, es que hay que aclarar las cosas bien, porque si no, al rato me vayan a hablar de la casa del señor, oye, ¿qué? No. El señor ya salió del closet, pero no fue por mí, aclaro. Y ya hasta se me fue lo que le iba a preguntar al señor. No, ya hasta se puso nervioso. Tranquilo. No estoy nervioso. No pasa nada. Mi tigre. Estaba pensando. Mi tigre, ya te dije mi tigre. El tigre blanco. No, dijo mi tigre, yo creo que mejor voy a ir a un corte porque mucho calor aquí. Estos ambientes están No. Ahora sí vienes desatada, Eliana, Ustedes. ¿Qué no, son? No, que él que mi tigre, que no, oye. Estamos, te dijo mi tigre. Estamos hablando en sentido de lucha libre y te vas por otros lados. No, bueno. Yo ya le iba a preguntar de su papá, qué pasó con ese gran tema del chacarrón. ¿Por qué no baila el chacarrón como su papá? Y claro que sí. Me friqueaste. ¿Me friqueaste? ¿Qué te parece si lo preguntas ahorita que regresemos del corte? Vamos un corte y regresamos con el chacarrón. Chacarrón. Regresamos rápidamente con el heredero del chacarrón. Oye, ese tema se hizo muy popular, ¿no? Yo creo que cuando escuchaban el chacarrón ya sabían que, bueno, en aquel tiempo en AAA ya sabían que venía tu papá, ¿no? Zumbido, y tú como que adoptaste ese tema, ¿no? Sí, claro. ¿O lo has cambiado en algún evento o no? Sí, solo cuando no ponen la canción. Sí, o sea, ponen una cumbia o luego llegan a poner cosas que ni al caso, entonces... Pero, por ejemplo, tú haces, o sea, llegas a un evento y dices, oye, ¿sabes qué? Mi tema es el chacarrón y me pones el chacarrón. Sí, claro. ¿Sí o sí? Sí, sí lo he dicho. Chacarrón. Sí. No,
Nada más que pero porque, que, o sea, sí lo adoptaste, ¿no? Yo creo que es como un sello, ¿no? De zumbido. De mi papá, sí. Sí, es un sello de casa ya. Salir con el a la parte que a la gente le emociona oír el tema del chacarrón. Aparte que es una canción que prende, ¿no? O sea, que tanto. Chacarrón, chacarrón. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo pienso que. Ando bien cantador. Ya me aventé la de Ricky Martin. Ya me aventé la de Bronco. A ver, ahora canta chacarrón. La de chacarrón, chacarrón. Cántale, luego, sigue lo que sigue. Sí, pues ver, si es tuyo, no es mío. Me gusta que le da. Bueno. A ver, cántala. No. Es de su canción y no se la sabe. Lo dejo al señor. No, yo en mi caso, pues siempre pido la de Sate, ¿no? Porque, y le digo, si no me ponen la de Sate, no salgo. Y sí la he hecho, ¿eh? No, hasta que me la pongan, salgo. ¿En serio, de verdad no has salido? Es tu rola. Sí, y aparte, yo me acuerdo que cuando yo escuchaba esa canción, bueno, en el caso de mi papá, no inventes, se me ponía hasta la piel chinita, ¿no? Cuando la hacían en el Juan de la Barreco, es así, creo que era como que es una canción muy significativa de cada personaje. Sí, yo creo que ahorita que lo mencionas, a nosotros como aficionados cuando vamos a la lucha libre, la música es como esta parte que te introduce, ¿no? El previo, y realmente tú lo dijiste, se te pone la piel chinita. Yo he tenido, justamente cuando voy a las luchas y tengo ciertos personajes que me gusta cómo luchan, de repente esta canción, nada más de escucharla y sin que salga, ya sabes, ya que sientes la emoción, la adrenalina. Exacto, y ya cuando llega y empieza a subir este beat, pues es increíble. Yo creo que en su caso de ustedes, sí, también va subiendo, ¿no? Al escucharnos la mi tema, por ejemplo, en mi caso, pues es una emoción así, hasta te dan ganas de gritar, salir, o sea, la gente que te aplauda con la misma canción, que se emocionan, entonces pues, te invaden esa energía que traen ellos. Y pues está pues, es un, ¿cómo te explico? Es como que dices, esto aquí lo estoy viviendo, ¿no? O sea, es como decir, ahorita vamos a dar un buen espectáculo para ustedes, pero, y ya arriba, pues ahora sí que, venga. Sales más motivado, ¿no? Sales más motivado. La motivación es enorme. Oye, Elena, ¿y ahora qué películas recomiendas? Recomiendas, ¿eh? Ándame, favor, recomiendas. Recomendas, perdón. Oh. Ya ando dando aquí unas patadas. No, bueno, ¿vas a recomendar o no vas a recomendar? No, fíjate que sí les quiero recomendar. Ahí está en Disney la de Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Me gustó mucho porque inicia justamente con una de las canciones que a mí me encanta de Radiohead. Es la de Creep. Entonces, cuando empieza la película, está esa rolita, y las que vienen en toda la película me encantaron. Entonces, ahí está mi recomendación. Guardianes de la Galaxia. ¿Ya la viste? ¿Y tu zumbido? ¿Ya la viste? No, todavía no. Vela. ¿La voy a ver? Tienes que verla. Es que ahorita estoy esperando 6 de septiembre, la de La Monja. Ay, tú y tus películas de terror. ¿Tú te vas con lo de terror? ¿Siempre va? Sí. Estamos esperando esa película. ¿Le gustan mucho el 6 de septiembre? Terror. Que ya tengo mis boletitos y todo. En preventa. A las 10 de la noche. En una plaza muy cercana, por aquí. Y muy oscura. Para ver esa película. ¿Y tú, Zumbido, qué has visto? Ah, pues. ¿A dónde te ha llevado la niña? ¿Qué crees que hasta eso? Mi hija es de las películas que le gustan las mías, ¿no? Marvel. Por ejemplo, la de Guardianes de la Galaxia también lo fuimos a ver. Uh-huh. La nueva que salió, que se llama Blue Beetle, también está muy buena, está recomendada, ¿eh? No sé si llegaron a ver a Zumbido ahora que fue la de Barbie, anduvo ahí. No, rosa, esa no la fui a ver. De rosa, que, ahí por la Plaza del Toreo. ¿Qué crees anduvo? Que no, esa no. A mi hija no le, para, y eso que es niña, ¿no? No, ella me dijo que no. Plano, bueno, no, es que no, es que aparte es como de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que la Barbie fueron muchas generaciones ya anteriores y pues ahorita ya no es tan solicitada Barbie. Tú la fuiste a ver, ¿verdad? Te llevaron. No, me quisieron que llevar. Me quisieron llevar. Pero me resistí, no fui. Me resistí. Pues ahí están las recomendaciones y pues nosotros vamos a ir a un corte. Vamos a un corte, pues, vamos a despedir. Bueno, ¿qué traigo hoy?
Vamos a despedir al señor Subido. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por contarnos un poquito de él. Tus redes sociales. Y para... que nos dé sus redes sociales. Me ganaste las... Sí. Oh. Es que te estás trabitada, pero bro. No, no me estoy trabitada, me estoy comiendo las letras. Ah, ok. Que bueno, es diferente, pero no sé por qué. En Facebook como Hijo de Zumbido, Instagram igual. Hijo de Zumbido, Príncipe del Chacarrón. El Príncipe del Chacarrón. El Príncipe del Chacarrón. Así estamos. Regresa. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues ya regresamos nuevamente de este corte rápidamente y pues ya por último presentar a nuestro siguiente invitado, que es Memorama. Yeah, saludos aquí a toda la banda. Muchas gracias por la invitación y nombre aquí con muchas prisas y pues qué chingón que sí se armó llegar. No, pues muchas gracias por estar aquí en Rapsodia Sagrada y pues ya teníamos curiosidad de saber justamente, ya habíamos platicado más o menos del evento que están por tener este 16 de septiembre, pero bueno, nos gustaría que invitaras a la gente para que vaya. Sí, claro que sí. Miren, a través de Mexlicity, ahorita se está haciendo este evento. Vamos a estar Rabietas en Memorama el 16 de septiembre en el Dada. De igual manera, bueno, pues los invitamos a que sean partícipes de esto. Somos unas bandas nuevas e independientes en las cuales pues estamos tratando de poner, en lo personal, Memorama trata de poner el rock de moda, ¿no? Creo que hay bastantes géneros y el rock se olvidó, pero porque creo que se dejó de hacer rock, ¿no? Entonces, no se pueden perder esto que tenemos para ustedes. Nosotros somos Memorama. Nos vemos el 16 de septiembre ahí en el Dada. Y pues también nos pueden seguir en redes sociales como Memorama MX. Ahí subimos todas las fechas de lo que tenemos. También estamos por estrenar nuestro disco. Se llama Ave Fénix. Y pues estoy muy seguro que les puede gustar todo este material para ustedes. Este material lo podemos encontrar en Spotify, YouTube. Sí, de hecho... En un mes que sale el disco, ya oficialmente ya lo pueden encontrar ya en todas las plataformas digitales. Ahorita hay unas cuantas rolas en YouTube que son con lo que se dio como el pie, ¿no? A ya iniciar como tal la carrera de Memorama, por así ponerlo, ¿no? Donde precisamente están, las únicas rolas que están arriba es Ave Fénix, Si Tú Me Llamas, Tan Solo Vuelve y dos covers, pero originales esas tres. Excelente. Y se las podemos encontrar en tus páginas también. Esas sí, están en las páginas y en YouTube. En Spotify todavía, dentro de un mes que ya sale el disco, ya puede estar, ahora sí que va a estar totalmente disponible, ¿no? En todas las plataformas digitales, de iTunes, Spotify y pues, todas las demás. Excelente. Yeah. Oye, ¿y por qué este nombre de Memorama me recuerda a mi... infancia? Ay, cuando sí, te ponían a jugar. Oye, y como que... a ver si andaba muy bien tu cabecita o no, ¿no? Oye, pero fíjate que hoy regresamos a nuestra niñez porque estábamos hablando hace rato de rabietas, que también era una parte como muy infantil, y pues también el Memorama, ¿no? Estamos recordando esta parte. Así es, yo creo que sí, yo creo que todos jugamos eso, ¿no? Sí, fíjate que en este caso el nombre de Memorama, mira, es una historia un poco larga, pero la voy a resumir en corto, ¿no? Hay una banda que se llama Allison, de hecho es así como de mis bandas que en la secundaria, yo creo que en esta etapa de la secundaria a todos nos llega, como que uno ya sabe qué va a hacer, ¿no? De grande, ya te enamoras de lo que te tienes que enamorar, ¿no? Claro. Yo me enamoré de la música y me late mucho esta banda se llamada Allison. Ellos tienen una rola que se llama Memorama. Entonces, pues yo en lo personal decidí ponerle Memorama por ¿no? O sea, por esta banda Allison, ¿no? Como que dije, es que marcó mucho, ¿no? Esta etapa. Antes de que la música se convirtiera en un trabajo, pues la música era parte de la vida, ¿no? De lo que uno se enamora, precisamente. Entonces, pues lejos, ¿no? De hacer solo dinero o trabajo, pues era regresar de donde uno parte, ¿no? Entonces, por eso, inclusive el álbum se llama Ave Fénix, ¿no? Es el renacer de, en lo personal mío, y como mencionaba hace un rato, del rock and roll, ¿no? Excelente. Pues está muy, muy padre, ya lo saben. Búsquenlo en redes sociales como Memorama, en Spotify también ya próximamente van a estar sus temas. Y sobre todo, pues no se pierdan este gran evento el 16 de septiembre. Así ya es. El lugar ya lo dieron, si quieres que lo vuelvan otra vez. Para que no se vayan a perder este gran evento. Y recuerden que también si comentan aquí en la página de Grita Radio o en la página de Rabietas. Los boletos, tenemos 5 boletos.
¿Pero qué se iban a mencionar? Los tres EPs de rabietas. De rabietas, y se van a llevar sus pases para este gran evento el 16 de septiembre, y sobre todo pues vayan a gritar ahí rock y sobre todo a curársela también, ¿por qué no? Así es, y antes de que nos vayamos, yo los quiero invitar el próximo 24 de noviembre en la Piedad Live Music, va a estar Kenny y los Eléctricos, presentado por Grita Live, así para que estén pendientes de Grita Radio y de Kenny. Ahí estaremos con Kenny, porque pues como siempre un gran espectáculo. Ahí nos vemos, no se lo pierdan también, y pues si es posible vamos a andar ahí cantando y bailando un poquito, ¿no? Así es, pues nos vemos en el próximo programa de Grita. De Grita Radio. Esto fue Rhapsody Sagrada, el hijo de Máscara Sagrada, Ileana So y...